tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos en este viernes 28 de junio, deseándoles como siempre que hoy sea el mejor día de su vida. Continuamos con la luna llena en el signo de Aries y exactamente a las 3 de la tarde con 53 minutos hora del centro pasa a luna menguante y se mantiene en el signo de Aries. Fin de semana podemos aprovechar para hacer una buena limpia de nuestra casa, vender, donar, regalar lo que no hemos utilizado el último año y también una buena limpia con bicarbonato, vinagre, palo santo, inciensos para que se limpien las energías que no deben de estar por ahí bloqueando y entre la abundancia. Sin más, me voy con las recomendaciones astrológicas. Mi querido Aries, justicia marcada para ti. Todo lo que tenga que ver con firmas, contratos, acuerdos, se marca a tu favor, especialmente todo aquello que haya estado detenido y no caminaba con la rapidez que tú lo estabas esperando. Fin de semana de mucha pasión y de mucho amor. Para los Tauro, cambios en tu economía que te van a dar un... pero gran respiro, mi querido Tauro. Pueden ser aumentos de salario, que vayas a mejorar las ventas, que inicies algo por tu propia cuenta, que te caiga un dinero que ni siquiera estabas esperando, pero de que vienen cambios maravillosos en tu economía, así será. Y también remodelaciones o cambios en tu hogar. Para los Géminis, todo lo que sea hablar, expresar y comunicar, bueno, sabemos que se te da de maravilla. Y este fin de semana, hoy viernes, y este fin de semana en juntas, eventos y reuniones vas a tener una propuesta que te va a llenar el alma de alegría y de felicidad, que tiene que ver exactamente con tu capacidad de comunicación, tu creatividad y tu imaginación. Para los Cáncer, se abren las puertas de tu economía de par en par. Así que es muy buen momento para hacer un balance de ingresos y egresos y aprovechar las oportunidades en cuanto se presenten. Como todavía tenemos, bueno, por supuesto, el Sol en tu signo, Venus y Mercurio en tu signo, te está impulsando para que los negocios, las compras, las ventas se den a tu favor. Para los Leo, vienen viajes o cambios de casa o remodelaciones o reuniones en tu casa o visita de familiares o de amigos a tu hogar, donde tu hogar va a ser el centro de atención total. Vaya, tu casa es la reunión para juntas, eventos, reuniones, celebraciones. Hoy en el transcurso de la tarde, una llamada o un mensaje que te conviene para tu futuro a corto plazo en tu vida profesional. Para los Virgo hay muchísima atracción, mucho magnetismo, mucha química y eso ayuda mucho porque se llama carisma. Y ese carisma va a hacer que se abran las puertas de par en par sobre cualquier acuerdo o negociación que vayas a hacer estos próximos días. Desde hoy se abre todo lo necesario para que todo se te dé. Para los Libra, tienes todas las de ganar en todos los sentidos, en lo físico, mental y espiritual. Momentos importantes en el transcurso de este día y este y mañana sábado, de cuestiones familiares que van a llenar tu corazón de mucha alegría y felicidad. Vienes con muy buenos cambios en tu economía y llega un dinero que o te pagan o no lo esperabas o es un dinero milagroso. Para los Escorpiones, Marte te está dando la oportunidad de poner las cartas sobre la mesa en tu ambiente profesional, con sonrisa, con ánimo, con alegría, pero sí llegando a un buen acuerdo, recibiendo en la medida exacta en la que tú estás dando. Aléjate de chismes, dimes, diretes, no valen la pena los comentarios de pasillo. Tú vas a seguir brillando, mi querido Escorpión, ya avanzando. Para los Sagitarios, quítate el antifaz de los ojos, ve las cosas como son. Ponte los lentes color de rosa, ya es viernes, es fin de semana, campo, naturaleza y demás, un buen libro, una buena música. Hoy vas a recibir muy buenas noticias, Sagitario. Tienen que ver con tu vida laboral. Ahora bien, te toca a ti decidir exactamente si quieres continuar, si quieres cerrar ciclos o si quieres ya iniciar algo por tu cuenta. Los Capricornio tienen muy buena fortuna, en toda la extensión de la palabra. Estás tomando riendas totales de tu vida. Estás enfocándote exactamente en lo que tú deseas que se dé. Tienes muy buenos aspectos para desarrollar nuevos planes, nuevos proyectos y que todo culmine con éxito total. Para los Acuario, vas a recibir avisos que te ayudan y te dan alegría y te dan felicidad porque tiene que ver con trabajo, con dinero, con firmas, contratos, escrituras, bienes raíces, cuestiones crediticias.
pero especialmente aplausos, recompensas, reconocimientos en tu ambiente profesional y en tu ambiente familiar. Y para los Piscis, todo lo que tenga que ver con asociaciones, viajes, vehículos, firmas de contratos o de acuerdos se marca a favor. En la cuestión de la intuición y percepción está muy desarrollada. Escribe todos esos mensajes que el universo te está enviando porque te van a ayudar muchísimo para tus próximas decisiones que tienen que ver con tus seres amados y tu vida profesional. Quédate con nosotros aquí en Hoy. Yo soy Misada Mohamed. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar.